Bien, continúo. Ahora voy a pasar a la parte, ya este es el video que sí lleva por título, El fraude del folclore afrocubano. Primero voy a decirles algo. Les voy a presentar algunos libros de utilidad, ya que a veces personajes como Francisco Fombel, que es un cubano negro de Santiago de Cuba, que todo el tiempo manipula la información y la convierte en una defensa sin sentido, supuestamente con algún sentido, pero sin sentido de lo que es la negritud, para que ustedes, en vez de oír esas cosas, puedan, el que quiera, de verdad, busque por sí mismo. Mire, estos son unos libros que yo recomiendo, no sé si están a la venta, pero se los compré cada uno en 100 pesos, en $100, a Gregorio Hernández Rivas. $100, $200. ¿Ok? Se lo compré, esto debe haber sido parte de la. No sé, pero $100 no son. Pero de todas maneras se lo compré para ayudar. Estos libros de Fernando Ortiz son libros muy descriptivos. Fernando Ortiz fue buscando toda la información que había y la colocó en su literatura, pero no le hace ningún proceso de análisis. Por tanto, el que haya leído a Fernando Ortiz, el que haya leído sobre Fernando Ortiz, sabe, no mencionarlo, sino leído, sabe que Fernando Ortiz usa mucho conjeturas que no están demostradas. Cosas como pararse y decir, el cuerpo del negro es un tambor, es un instrumento musical. Obviamente, eso es una frase muy bonita, muy poética, una metáfora maravillosa, pero eso es, no es parte de lo que es la investigación científica. Eso es su interpretación mágica de eso y de cierto sentido una parcialización. ¿Quién dice que el cuerpo de un negro lo es y el del chino o el del blanco no lo es? Por tanto, no hay en su intento de valorizar al negro y de crear y ser el pionero en esta disciplina que es la negrología, llamado así oficialmente, del cual él tiene el derecho completo, me parece que creó demasiados mitos que hoy se tienen como realidad, porque esas interpretaciones, cuando pasan a ser parte de la conciencia colectiva, de pronto de verdad que la gente empieza a considerar a Cuba como un país de cultura negra, que no es estar en contra de los negros, es que no es así. Y que llegado a ser así, tienen que entender que tanto es asfixiante para un negro que todo sea blanco, como que para un blanco todo se lo quieran poner negro cuando no lo es. Fundamentalmente cuando no lo es. Porque a mí me gusta mucho adentrarme, y lo he hecho durante mucho tiempo, en la cultura que creí que existía y que me di cuenta después que era una gran mentira. Negra para en mi instinto de investigar y de conocer más profundamente lo que supuestamente eran mis raíces, a la única conclusión que es que ellos no saben nada de eso y que esas no son mis raíces. Entonces yo les recomiendo, se llama Instrumentos de la Música Afrocubana de Fernando Ortiz. Y ahí van a ver que en todo esto no se hace mención, que son instrumentos que tienen que ser mencionados para tal y más cual cosa. Se habla de las costumbres y de las cosas religiosas. Y de todo eso, pues no se habla de baile en ningún momento. Ahora, este libro no lo van a conseguir. Este libro cuesta alrededor de $2.000. Se llama Cuba Musical. Es un libro de 1929. Y van a ver que a la altura de 1929, todos los músicos, las academias, el libro está muy deteriorado. Fundamentalmente, de lo que era la conciencia de lo que era Cuba, ¿eh? Vamos a ver, no aparece en ningún momento, en ninguna agrupación de músicos que fuera lo que hoy conocemos como música afrocubana. Quiere decir que en 1999 Cuba no se identificaba a sí misma como propietaria de una música afrocubana ni de una cultura afrocubana. Que la revolución interprete eso como que Cuba era una república burguesa,
está bien, pero es que dentro de esa república burguesa se formó una identidad. Como me imagino que en Francia, la identidad de los franceses también tenga que ver con la república burguesa, con lo que querían hacer la Comuna de París, sobre todo la creación del capitalismo, y todo eso, al final es la identidad del francés, ¿verdad? No importa si eso es malo o si es bueno. Y si es malo o si es bueno, lo vamos a ver después. Ahora, miren, ya yo les recomiendo que quiera entender la parte esta cultural de lo que se ha escrito, que se compre un libro de historia de Cuba. Aquí yo tengo la del 42 al 98, para que se entienda. Aquí puede la gente entender cómo se va forjando la mentalidad nacional de independencia del cubano en esa época y cómo el cubano le entra al siglo XX en una idea de independencia, de nacionalismo, ¿verdad? Y que la parte esta de lo que es ahora afrocubano es una cosa muy creada después, porque la idea era que todos fuéramos cubanos. El negro lo que quería era dejar de ser negro, dejar de ser esclavo. No negro como color, sino negro socialmente. Por tanto, esa no era la idea. Ahora existe un fetichismo comercial con respecto a eso, en la que parece que no ser negro es un problema. Bien, después hay otros como, por ejemplo, la música y el pueblo, de María Teresa Linares. Recomiendo, porque aquí se habla de la música popular, pero vamos a ver que las imágenes de la formación de todo eso va a ser la imagen de, más que todo, de una cosa que no tiene nada que ver con el afrocubanismo ni la religión que se vende hoy, ¿ok? También este de apreciación de la danza. Ya estos son libros que se han utilizado, son libros muy viejitos, pero que habla de, por ejemplo, de la danza, incluso desde sus orígenes y todo eso, a la manera que se ha investigado. Ahora, miren, yo les voy a decir algo. Este es el tipo de libro que surge después de la revolución. Por ejemplo, por la identidad del negro cubano. Esto, de decir que hay identidad de negro cubano, crea la identidad del negro cubano. Y es posible que exista la identidad del negro cubano, pero no fue para que exista identidad de negros, identidad de blancos, que se creó la guerra de independencia y por lo que se ha tratado de luchar en la segregación. Y creo que el racismo que existe todavía hoy existe por este tipo de identidades. La gente tiene que identificarse como ser humano, como nacional, ¿verdad? Porque cuando la gente empieza a identificarse como raza, imagínense que yo haga ahora un libro y posiblemente en algún momento aprieten tanto que estimulen a que alguien lo haga, un libro sobre la identidad del blanco cubano. ¿Se imaginan? Si ahora yo escribo un libro sobre la identidad del blanco cubano, lo primero que me van a decir es racista. Pero tú puedes escribir un libro, mientras sea un libro así, lo puedes escribir. ¿Por qué? Porque en Cuba existe totalitarismo parcializado. O sea, eres libre mientras tú grites lo que está planificado gritar. Y eso está mal. Está mal, Raúl, está mal, Fidel. Yo creí en ustedes y fui capaz de, siendo un niño, pensar que yo podía dar la vida por la patria y todo eso. Y mírame aquí, estoy aquí porque en mi país no hay absolutamente ninguna esperanza, no económica, no hay esperanza profesional, no hay esperanza de dignidad mental, de que tú puedas decir, de que tú orientes a todo el país para que cree en ese tipo de cosas que uno sabe que está errado y uno no lo pueda ni decir, o si lo dice, simplemente no te hacen caso. Contradanzas y latigazos. O sea, que todo lo que era la cultura eurocubana está interpretada desde el punto de vista
desde el punto de vista de la justicia racial. Y por tanto, cuando ya terminamos de hacer justicia racial y llegamos a 1959, y todo el mundo está parejito, y todos los que tenían una bodega, un barcito o lo que fuera, fueron reducidos a lo mismo. Empezamos de nuevo en 1959 de cero. Quiere decir que de 1959 hasta ahora, ya es para que, en el 2009, ya tiene que haber una población negra de 50 años, que tiene 50 años, ya tiene que haber negros de 50 años graduados a la universidad. Porque el negro y el blanco no son diferentes, ¿verdad? No lo son, ¿no? Es casualidad que los campeones de atletismo sean negros, es pura casualidad. Y es pura casualidad que todos los campeones de básquet, de baloncesto, sean negros. Eso es casualidad, caballero. En realidad los chinos, los japoneses, que son de este tamañito, pueden hacer lo mismo. Es una pura casualidad que los blancos y los japoneses no sean los campeones de atletismo ni los campeones de básquet. Es pura casualidad. Por tanto, los negros también tienen el mismo coeficiente intelectual que los blancos, que los alemanes, que los japoneses, claro que lo tienen. Pero hay algo que ha hecho que la población cubana, que está integrada por blancos y negros, y dice Francisco Boel que él duda de que haya más blancos que negros, y yo también lo apoyo, Cuba es casi negra ya, ¿eh? Yo estoy seguro, completamente convencido, de que son más negros que blancos los de Cuba, porque los blancos no se han reproducido y se han ido. Por tanto, yo estoy seguro que sí, que la población, estoy de acuerdo con eso con Francisco Fombel, en que hay más negros que blancos. Pero es para que ya con 50 años de educación gratuita, todos los negros de 50 años fueran universitarios. Y no tuvieran una cosmovisión tribal. ¿Pero qué hace que tengan esa cosmovisión tribal? El empecinamiento en crearle la ideología de que ellos son afrocubanos, que son la identidad del negro. Yo los voy a invitar a que busquen libros como estos, Los Negros, ¿okay? La Sociedad Baguá, Yoruba. En Cuba se habla Yoruba. No se habla Yoruba, ellos no saben hablar Yoruba. Yo no sé hablar japonés y yo digo Suzuki Karate, Mawashi, Kabuki. Eso no es hablar japonés, ¿verdad? Por tanto, decir Meferefun Changó, eso no es hablar Yoruba. Kabyosile Changó, ¿qué sentido tiene eso? Kabyosile significa, según ellos, lenguaje de los tambores. Y Changó, la deidad de los truenos. O de las centellas. O del sexo. O del macho guapo. Ah, espérate. Te crean personalidades. El macho guapo, mujeriego. Eso es construcción. Eso es construcción. Te crean deidades animistas y te las institucionalizan. ¿Verdad? Te crean productos para esto. Y después tú lees esto. Y imagínense que yo haga un libro que se llame Los Blancos. Los Blancos. Ellos hablan yoruba, no hablan yoruba. Pero les crean el fetichismo y el esnovismo de decir palabras para crearse su propia identidad. Que no estamos negando a ninguna raza. No estamos negando a ninguna raza. Aquí hay más. Está Pablo Monte. Está otro montón de libritos que van a encontrar que tienen que ver con eso. Ahora, este libro me lo regaló directamente Eloy Machado. ¿Sabe quién es Eloy Machado? Yo soy el poeta de la rumba. El que hizo el poema que utiliza Mayito para cantar con los bambas. Yo lo conocí personalmente. Me cayó bien porque era gracioso, pero era racista. Totalmente racista todo el tiempo. Hablaba de que si los blancos culturosos y se burlaba de todo eso.
Por supuesto, yo pagué la cerveza para la conversación y trae otra más y dale, y ese tipo de cosas de los camajanes, de la cultura negra cubana. Y ya lo vi en un documental en la que habla de los blancos culturosos, de una manera burlona, y se aprovecha de que él fue a Angola a luchar y que él es un revolucionario y que esos revolucionarios blancos cubanos nunca le dieron chance a la rumba. Y ahí es donde voy a hablar. ¿Cuál es el problema de la resistencia de la gente a darle chance a eso? Y a darle chance a la proliferación de una idea negra, que no es una idea de color de la piel, no es emancipación de un hombre de color negro, es una cultura a la altura del siglo XVII, todavía estaba en estado completamente de barbarie, casi salvaje, una cultura tribal. Busquen qué ocurría en el siglo XVII. Busquen qué ocurría en el siglo XVII en Europa. Todo el pensamiento filosófico, todo el pensamiento científico que ocurría en el siglo XVII. ¿Hasta dónde había llegado la humanidad en el resto de los lugares y dónde estaba África y también lo que hoy conocemos como Latinoamérica o América? Estaba en estado tribal. Entonces, traer esa cosmovisión, esa idea de santos o de deidades animistas a una cultura del siglo XXI donde se trata de formar al hombre nuevo con una idea más científica, es una gran contradicción. Pero aún por eso, ¿por qué es que en Cuba se fomenta eso y a partir de cuándo? Eso se empieza, eso se permitió de alguna manera, se institucionalizó, pero no se permitía la religión. El conjunto folclórico nacional hablaba de las deidades a manera de que eso era una creencia animista, porque los dirigentes del folclórico nacional tienen que ser del Partido Comunista y por tanto ellos no pueden decir que creen en Dios, ¿verdad? Pero trataban eso desde el punto de vista artístico, le dieron la vuelta para ponerlo desde el punto de vista artístico como arte socialista, hasta que se les derrumbó la filosofía materialista cuando en 1989, caída del muro de Berlín. Y ahí es donde entramos en la época de la degeneración de todo, que es lo que se ve en la cultura, porque la cultura refleja toda la sociedad. Si hay prostitutas, si hay jineteras, se le hace canciones a una jinetera. Si hay necesidad de irse del país y todo el mundo está esperando un pasaporte y un obrero no puede pagar un pasaporte que lo cobran en una divisa que el trabajador no tiene, se hace una canción que se llama El Pasaporte, Carita de Pasaporte, ¿verdad? Si la religión cunde entre la gente, porque ya la gente no cree en el marxismo, no cree en el materialismo y la gente no cree en la revolución, la gente tiene que creer en algo, porque si no se vuelven locos. La gente tiene que empezar a creer en cosas y ahí aparece Elito cantando la Yemayá, Adalberto cantándole a la brujería, voy a pedir para ti lo mismo que tú para mí, y aparece Alexander Abreu cantándole a Changó arriba un caballo blanco. Pero todo eso es parte de la degeneración de la ideología cubana. Y lo voy a explicar ahora con más detalles.